Si salimos al agua, que yo espero que sí, fuera montaremos dos campos de regatas, fuera tendremos aproximadamente dos equipos técnicos formados por unas 22, 24 personas que controlarán estos dos campos. Un campo exclusivo para los Optimis por la cantidad, por el número de regatistas que son y porque son los más pequeños, y otro campo dedicado específicamente a Europas y 420. La verdad es que al final se ha cumplido la previsión. La previsión era de que al final entrase térmico, muy poco viento durante todo el día. Hemos salido a las 11 de la mañana y hasta las 4 y media hemos estado intentándolo, pero desgraciadamente al final no hemos tenido en ningún momento más de 4 nudos de intensidad.